Así es como Kate Middleton se ha saltado el protocolo en los BAFTA. Si alguien pensaba que Kate Middleton iba a ir de negro es que no conoce la rigidez del protocolo de la familia real británica. Teníamos una pequeña esperanza de ver a Kate como a una más, apoyando la causa de la almohadilla Time Soup, pero como miembro de la realeza le está prohibido posicionarse públicamente del lado de cualquier ideología política y no ha querido saltarse las normas. ¿O sí lo ha hecho? Porque su vestido era verde oliva, sí, pero lo ha adornado con un cinturón bien negro, que, debido a su avanzado estado de gestación, no ha pasado desapercibido para nadie. ¿Así es como la duquesa de Cambridge ha hecho un guiño a la causa feminista? Nos gusta pensar que sí, que Kate ha querido cumplir con su deber y no poner a la familia real británica en un apuro institucional, pero dejando claro que es una mujer de su tiempo solidaria con el feminismo. Algunos dirán que es insuficiente, pero menos es nada. Y teniendo en cuenta la importancia de cualquier gesto por pequeño que sea, solo nos queda decir bravo, Kate.